¡Oye, Maruca! ¡Oye! Ah, bien, escucha. Hey, Jocelyn, don Israel y don Dominic, ¿cómo está? Bien, deseamos. Ya lo veo más cachetón usted, está engordando. Ha dejado de comer por el antibiótico. De veras. No creo que esté engordando. Yo más cachetón lo miro. ¿Qué tal la ropa? A ver, cuéntenos cómo le fue, ya estuvo la operación, ¿verdad? Ya está, pero no, fue un poquito complicado porque él no tenía que comer durante todo el proceso de 24 horas, no tenía que comer hasta que le hicieran la operación, entonces nos costó bastante con eso, pero ya lo demás, estuvo 4 horas en el quirófano y salió bien todo de las manitas y todo, pero no pudieron hacerle toda la cirugía completa. ¿Le hicieron las dos manos siempre? Sí, lo que hicieron fue despegarle los deditos. Ajá. Pero en la mano derecha tienen que hacerle otra cirugía porque no sé si se recuerdan en el video que hicimos al principio, pero tiene estos dos dedos, tiene uno que no le creció, o sea, ajá, sí, eso nomás quedó hasta la mitad, digamos, ajá, el ponce. No, hasta la mitad. Entonces tienen que sacarle ese huesito porque el cirujano nos explicó que si no lo saca, entonces este dedo no le va a agarrar posición, o sea, no, se va a quedar pando. Y este también, igual, quedaría pando, entonces tienen que sacarle ese huesito, sellarle un espacio que se le ve bastante grande en la mano. Y para que la mano quede más o menos normal, ¿verdad? Porque quedaría de cuatro dedos. Ajá. Uh-huh. Pero para que no se vea la ausencia del dedito, del huesito que van a sacar, entonces tendrían que sellarle ahí y cerrarle ese espacio. Y eso, y nos dijo que por eso necesita otros $1,600. El cirujano para, ajá, hacer la otra cirugía. Para hacer la ¿cuánto otra les cobró por fin esta cirugía? Que primero esta... que es... nos cobró 1,600 también, pero hemos tenido que pagar medicamentos y hemos tenido que pagar viajes porque hasta en Santa Ana lo sabían. Hasta allá. Ajá. Pero el medicamento dijo él de que iba a ser incluido, ¿verdad? No dijo sí, eso. Sí, él dijo, pero no lo incluyó. De verdad. Porque casi hemos gastado como $100 en medicamentos y en ningún momento nos ha dado. Lo único que ha incluido son las gasas y cuando le raspa eso. Las curaciones sí lo está haciendo él. Ajá, eso sí, pero estamos yendo hasta Santa Ana y como no conocemos, hemos tenido que pagar viajes hasta allá. Uh-huh. Ajá, y cada viaje hemos pagado $80 y y ahora lo va a ver dos veces por semana. ¿Dos veces por semana? Ajá, otros. Tendríamos que pagar dos viajes igual, ¿verdad? Sí. Ajá. Y sí, nos dijo que por la manita esa, la derecha, para hacerle la otra cirugía, entonces necesita otros $1,600 para esa mano. Pero, ¿qué le dijo él cuando terminó la cirugía? Y supuestamente él había dicho de que una sola cirugía iba a ser todo. Bueno, el que habló con nosotros, el doctor Cota, él fue que nosotros a él contactamos y él nos dijo... que por $1,600 iba a hacer la cirugía y todo. Uh-huh. Pero después, cuando terminaron de hacerle, porque pasaron, como les digo, 4 horas en el quirófano, entonces él vino, salió, habló con nosotros y nos dijo que él hubiera querido terminar todo el trabajo y que no cobrar otros $1,600, pero el hospital en el que se hizo la cirugía no es de él, sino que es del otro cirujano, el cirujano plástico. Y entonces, lo que él nos explicó fue que él nos quiso ayudar y hacer toda la cirugía, pero dijo que no podía porque los costos son bastante elevados. Tienen que, o sea, son tres doctores, el anestesiólogo, el cirujano plástico y el cirujano que le ayuda, ¿no? Sí. Y dos enfermeras. Y entonces él tiene que cubrir todos los gastos, eso aparte... Pero eso fue lo que dijo el doctor, ¿te acuerdas cuando fuimos allá a San Salvador? Que dijo que él no puede estar dando precios por otra persona. Ajá, y eso, ese sí, fue el error tal vez de este doctor. Este que porque él no lo comunicó directamente con los demás, sino que él solo nos dijo nosotros un precio y ya, ¿verdad? Pues sí. Y entonces él nos dijo que él hubiera querido hacer todo por esos $1,600, pero no pudo. Entonces nos explicó igual que el otro doctor no hubiera No se podía, pero él fue franco y dijo, aunque yo quiera, no puedo disponer por otra gente, porque dijo, el anestesiólogo se paga aparte, el hospital se paga aparte.
El hospital se paga aparte, todo se paga aparte, eso yo no puedo darles un precio por los demás y yo nada más puedo disponer por lo mío, eso fue lo que dijo. En cambio, este doctor, quizás ese fue el gran error de él, que él dio un precio sin antes disponer o contar con la opinión de los demás. Y pues sí, ahora se encuentran en ese problema, ¿verdad? Que él nos dijo que necesita otros 1600 para la cirugía. Tenemos, ajá, esta es, se ve un poquito ahí lo que el trabajo que tiene que hacer, pero tiene miedo porque como ayer le retiraron los puntos. Ah, le dolió. Ajá, y entonces el doctor tuvo que raspar la suciedad que tenía y volverlo a vendar. Y entonces él tiene miedo ahora que le toquen las manos porque piensa que algo así le van pero a... Pero sí, este es el que tenía pegado, ¿verdad? Sí, ese, aquí está, el gordito, y este es el que tenía pegado. Sí. Ya se le ve ahí la diferencia. Entonces, esa es la mano que necesita otra cirugía. La otra quedó ya, entonces, ya está completa, supuestamente. Sí, es así. Pero sí nos dijo el doctor que necesita otros 1600 para esa cirugía. Y nosotros ahorita contamos con $900 que tenemos ahorita, que para la cirugía. Sí. Que vamos a hacer. Lo demás todavía... Todavía faltaría reunirlo. Faltaría. Aparte de que con lo que nos hemos topado ahora, ¿verdad? Que necesitamos comprar medicamentos, hacer viajes y todo. Sí, sí, sí. Ajá, entonces... ¿Y te puso él una fecha aproximada? ¿Tiene que esperar que le sane eso para hacer la otra? ¿O qué fue lo que te recomendó él? Que esperaría 6 meses, porque es urgente que le saquen ese huesito para que este dedo tome posesión, para que se enderece. Pero eso sería el único inconveniente, nada no, más, si no se le hace la otra cirugía. Si no se le hace la otra cirugía, este dedito no se le va a enderezar y tampoco este. El espacio. Los dos. Y tiene un espacio feo aquí que le hace ver la mano bastante abierta. O sea, no se le ve la diferencia con que le hayan abierto. Tiene que abrir, hacer todo el trabajo para que la mano quede prácticamente normal. Es la izquierda, ¿verdad? La derecha. La derecha. Y las fisioterapias comenzarían. Después. Ah, sí, faltarían las fisioterapias también. Faltarían las fisioterapias también. Y contanos un poco cómo fue el momento de la cirugía. Sí. Y después de la cirugía, ¿cómo reaccionó? ¿Se le infestó? ¿Le dolía? ¿Cómo vivieron el momento? Antes de la cirugía estuvo bastante molestando porque él quería chille, lloraba y... Todo, ya después cuando... O sea, que ni pecho le podía dar. No, nada. Y ya después cuando lo sedaron, pues las 4 horas, ustedes se imaginarán que uno papá quisiera estar ahí viendo lo que le están haciendo a sus hijos y no podíamos. Y nosotros estábamos con el corazón en la mano pidiéndole a Dios que todo saliera bien, que todo estuviera bien. Ya luego de la cirugía... Él se quedó, nosotros creímos que iba a estar bastante lloroncito, que no iba a dejar de llorar, pero gracias a Dios, Dios le ha dado fortaleza porque solo se quejaba, salió igual de la anestesia, estaba algo sedado todavía. Y entonces se quedó dormido. Ya después, el siguiente día, lloraba porque se quería quitar el catéter. Okay. Ajá, se lo habían dejado. Se lo pusieron en el pie porque como ahí tenía medicamento, entonces se lo dejaron en el pie y él se lo quería quitar. Ya después cuando se lo quitaron, lo llevamos a la casa y ahí, gracias a Dios... ¿No estuvo ingresado entonces? No. Solo ingresado. La noche pasó ahí. Solo la noche. Ya el siguiente día nos lo entregaron y cuando llegamos a la casa le dimos el medicamento que el doctor nos recetó, se quedó dormido y todos estos días andaba así como lo ven ahorita, bien tranquilo y bien inquieto a pesar de todo el esfuerzo. O sea que no llora de dolor ni nada. Cuando así le pasaba la reacción del medicamento lloraba. Ajá, sí. Ajá, entonces inmediatamente le daba el medicamento, se quedaba calmadito, volvía a andar para arriba, para abajo, contento. Y ya después de eso, ahora que ya no le estamos dando medicamentos porque el doctor ya nos dijo que cuando le da, pues es un momento el que le duele. Ajá, sí. Entonces es un proceso, nos explicó que esto es un proceso que él tiene que curarle 2 veces por semana. Sí. Ajá, para que las manitas de él vayan, dijo él que para que vayan encarnando y cuando ya se le vea rosadito, entonces él ya dejaría de verlo porque ya va como tomando posesión la piel. Uh-huh. Y rellenándole los espacios que se ven así porque... Le hizo los injertos y todas las cosas, así se lo hizo al principio.
no se deja él ver, pero le sacaron piel de aquí y de aquí. Ah, okay. Ajá. Y este, al principio. Ah, sí, okay. Sí. Pero ya le cicatrizó, ¿verdad? Ya le cicatrizó, ella también le quitaron los puntos de ahí. Al principio él lloraba cuando le tocaba ahí, pero ya después él mismo nos enseñaba que había, que le habían sacado piel de ahí. Y ya ahora anda bien tranquilo, no le molestan las vendas porque él se ha adaptado a eso. Okay. Ajá, rápido se adaptó y es bastante inteligente, mi domingo. Y él sabe lo que le conviene porque ha pasado bien tranquilo. Gracias a Dios, sobre Dios, que él siempre nos ayuda. Sí, porque ya se le ve, o sea, lo que se le cansa ver, ya se le ve despegado los dos deditos, el pulgar con el índice. Ajá, pero también se ve este que se le ve bien grueso. Ajá, sí, sí, sí. Ese es el que está pegado. Sí, eso es. Ese sería el que le despegarían en la siguiente cirugía. Ajá. Bueno, entonces, no sé, este video nada más es para actualizar a las personas, ¿verdad? De que la gente también vea de que sí se hizo la operación y que no fueran a pensar de que el dinero se utilizó para otras cosas. Para otras cosas, sí, porque todos lo estamos utilizando para viajes, medicamentos y para la cirugía, que pagamos $600. No hemos gastado ni un solo centavo en otras cosas, y lo demás que les digo que está guardado en el banco, que también parte es de la ayuda que nos dieron. Sí. Ajá. Entonces, no sé, hoy ya después de la cirugía y que ves que, pues gracias a Dios, va caminando bien, ¿verdad? Porque es un proceso. Sí. Sí, que tener algunas palabras ahí para todos los suscriptores que te ayudaron también. Ah, claro que sí. Darle las gracias a todos, porque sin ustedes eso no hubiera sido posible. Sin la ayuda de cada uno, quizás Dominic todavía estuviera así, nosotros afligidos, buscando la manera de hacerle la cirugía. Pero gracias a Dios ya está, y gracias a ustedes también, agradecerles a todos. Y un saludo para Marlo, se me olvida el apellido, pero anoche me dijo que lo saludara a él y a su esposa. Saludo especial para él. ¿Ha estado pendiente él también, sí, de mí? Bastantes personas han estado pendientes de Dominic. Ah, qué bueno que siguen ahí comunicándose con ustedes. A todas esas personas que están pendientes de él. Bueno, entonces, ¿nos querés regalar el número donde se pueden comunicar con ustedes para que sigan ahí si quieren ver fotografías del niño o lo que sea, ya después, cuando le puedan quitar las vendas, ¿verdad? 74-77-97-18. Ahí tienen WhatsApp, ¿verdad? Sí, 74-77-97-18. Ese es el número que se pueden comunicar con nosotros. Okay. Y usted, Israel, unas palabras ahí para los suscriptores que le ayudaron y que sin ellos no, tal vez no hubiera sido posible, hubiera costado muchísimo más reunir el dinero para la cirugía de Dominic. Bueno, agradecerles porque de verdad nosotros estamos agradecidos en gran manera y porque en el momento de la cirugía nosotros, bueno, él entró a al quirófano. El ama Dominic es bastante difícil para sí, cuesta para recordar todo esos momentos, ¿verdad? Porque sí, me imagino que en el momento, pues ustedes no sé si lo dejaron entrar con él, no lo dejaron entrar. No, entonces uno está con la expectativa ahí, que qué va a pasar, cómo va a suceder todo, si va a salir bien y toda la cosa. Sí, incluso ayer para nosotros fue difícil porque ver llorar a un hijo es lo más duro que puede. Cuando le estaban raspando, sí, dolía. Y más que uno quisiera estar en el lugar de... Ajá, sí, no se puede. Y para nosotros ha sido bastante difícil todo eso. Israel, él ama a Dominic. Cuando él se enferma, reacciona así como lo ven ahorita. Sí. Y entonces se queda sin palabras, pero de veras que créanme, nosotros estamos agradecidos completamente con todos. Con ustedes también por ayudarnos. Yancy, todos los que nos han apoyado y han estado pendientes de Dominic. Solo Dios puede pagarle, nosotros no tenemos cómo, pero sabemos que Dios va a multiplicar en gran manera. A la plaga. Ahí está la plaga, no crean que habían ido, no, que ahí están todos. Ay, no se ha extinguido todavía. Estamos pendientes de la pizza. También agradecer a algunas personas cristianas que estuvieron en el momento de la cirugía, estuvieron orando. Igual nosotros en la sala donde nos dieron una habitación, estuvimos orando en el momento de la cirugía. Y sé que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y gracias a todos por la ayuda. Aclarando que cuando hicimos el video anterior, usted ya tenía la fecha, ¿verdad? Que nomás que no la quisieron dar exactamente por, tal vez por a cuestiones familiares y lo difícil que era el momento, y no querían que tal vez otras personas familiares de ustedes cercanos fueran a estar con problemas tal vez nerviosos en el momento de la cirugía.
Entonces, por eso fue que en el video, cuando se le hizo la entrega a ellos, ya tenían la fecha de la operación, de la cirugía, pero no la compartieron por esa razón. Pero pues ahora, gracias a Dios, ya estuvo y como les digo, se ve que va avanzando en buena manera. Sí, y también agradecerle a las hermanas de la iglesia donde nos congregamos, porque ellas también estuvieron trabajando y nos han apoyado. Y a Melba, ella está en Estados Unidos y ella también nos apoyó bastante. A todas esas personas, a todos los que nos apoyaron, nos ayudaron, que Dios los bendiga, porque de verdad que sin ustedes, como les dije, esto no fuera posible. Y un padre no tiene ni siquiera palabras, creo yo, que cuando está en esa posición para describir lo que siente, porque nosotros ni siquiera, yo no puedo decirles lo que sentía cuando Dominic estaba en el quirófano, porque ni yo misma sé. Eran ganas de llorar, alegre, contenta, porque él ya iba a tener sus manitas bien. Y incertidumbre, porque no sabíamos lo que estaban haciendo, de todo un poco. Sí. Sentimientos encontrados, se llama eso, ¿verdad? Sí. Pero sí, ahí ese medio se le ve la mano, el pulgar ya está. A la cámara tiene miedo. Yo quería disimular, pero no me deja pay mentir. Es que es bastante inteligente, Domini. Bien sabe que. Sí. Sí, pero sí se ve la diferencia, la verdad. Que como tenía, ¿verdad? Anteriormente. Pero bueno, entonces, como les decía, este video nada más ha sido para actualizar a las personas. Y pues si alguien quiere estarse comunicando con ellos para ver el progreso de cómo va, que le esté mandando la fotografía, tal vez cuando le quiten las vendas, pues ahí estarían ustedes pendientes ahí en WhatsApp, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, mucha suerte a ustedes dos, a Dominic. Ojalá que ya se acabe. Ojalá que ya acabe el sufrimiento ese, el dolor más que todo, ¿verdad? Pero ya sabemos que es por el bien de él y en el futuro pues él ya podría ir, lo que dijimos, a una escuela y que los niños no estén burlando de él ni nada, ¿verdad? Bueno, entonces suerte a los dos, a Israel y Jocelyn y bueno, a los tres, ¿verdad? Con Dominic. Y por ahí vamos a estar, tal vez después que le quiten las vendas, en alrededor de un mes, dos meses, tal vez que ya tenga curadas las manos, las puntadas y todo, tal vez volvemos a hacer otro video para que también la gente vea el resultado final ya de la primera cirugía, aunque todavía está pendiente una segunda cirugía. Sí. Bueno, entonces nos vimos. Julio Canelo. Nos vimos otro día. Nos vimos. Uy. Vamos. No ha dormido estado.